comiqueando en Legendary Cards. Hoy les vengo a decir que ha venido de nuevo en esta semana Batman Días Fríos y Batman Nightfall. Bueno, de paso mando saludos a nuestra amiga Alicia, que nos sigue en el canal, que nos dio estos lindos detalles, que fueron dos tipos Funkos, que pues sí, se le ve el esfuerzo que se dedicó. Y aquí también se ve. Hechos a mano. Y este está basado a este Funko del 80 aniversario de Batman. Vamos, lo voy a sacar para que lo vean y lo vamos a equiparar. Bueno, uno es más grande que el otro. Y la capa, me gustaron ambas, porque esta sí se ve como tipo real. Y aparte vean el detalle que le puso. Sí se echó un buen esfuerzo y no le pide nada al original. Gracias amiga Alicia y gracias por estos bonitos detalles que van a ir atrás a la colección. Sigamos. Como les dije, había salido Batman un día días fríos más bien. Pero antes de leer esta historia, debieron de conseguir Batman la boda. Como ven, los tengo cerrados y no los he podido leer, pero les voy a explicar cómo está. Recopila Batman número 45 a 50 y DC Nation número 0. Vamos a abrirlo, vamos a hojearlo. Como les dije, yo tampoco he podido leerlo. Y vamos a ver su contenido. Parezco que soy un profesional abriendo estas bolsas de cómics. A ver, vamos, ¿qué tiene? Al parecer vemos un tipo beso, tipo Spider-Man con Mary Jane. ¿Quién le copió quién? Esta imagen se ve muy genial, al parecer. Y aquí empieza el cómic. Lo voy a pasar rápido para que ustedes consigan el suyo y lo lean con calma. Miren, aquí vemos esto. Esta imagen se ve chida. Esta imagen se ve genial. ¿Qué? A Gatula con su látigo. Aquí vemos a Batman con Gatúbela montando en un caballo. Aquí ya tiene su traje de bodas. Aquí vemos a una imagen donde le está proponiendo matrimonio. Y aquí es donde se besan. Otras imágenes. Variantes. Está Superman con Batman, Catwoman con Batman. Aquí están, está bien chida esta imagen porque están todos los Batmans con Jokers. Aquí está otra imagen. Otra imagen de Catwoman y Batman. Esta se ve muy chida. A esta pareja, a muchos fanáticos, nos gusta verla.
Batman y Catwoman. Y parece que estos son los bocetos. Y aquí acabo. Ahora vamos con Batman Días Fríos. Voy a decirles qué tal. ¿De qué trata? La boda del siglo. Se acabó. Batman recorrió un largo camino con Catwoman. Y ahora su vida ha sido sacudida desde los cimientos. Pero este golpe solo es un comienzo. Corazón frío, datos fríos, sangre fría, guerra fría. Okay, este también tuvo el costo de 139 pesos. Recopila Batman número 51 al 57. Ok, si vemos este es del 45 al 50. Así que esto significa que la historia continúa al 51 al 57. Ok, vamos a abrirlo. ¿Qué tal es? Les recuerdo que estos los pueden conseguir en un puesto de periódicos, ya que acaba de salir, o lo pueden conseguir en Sanborns, aunque en Sanborns lo consiguen un poco maltratados. A veces la gente no los cuida y... Ok, Batman y Esfritos. Vemos. Está Mr. Freeze con Batman. Pasa rápido para que ustedes, ya saben, lo disfruten, sigan y lo lean con calma. Aquí vemos a Batman, aquí vemos a la familia de Dick Grayson en un póster. Para ver los extras. Pobres. Esta imagen está muy chida. También esta. No, casi todas. Bien. Aquí estamos con los bocetos de Mr. Freeze. De Batman, de Catwoman. Y algunas portadas. Y eso fue todo de Batman Días Fríos del universo DC. Como les dije, no he tenido tiempo de leerlos porque estoy muy concentrado en esta, que es Batman Nightfall. Pero antes de empezar con el volumen 1, les voy a hablar sobre el preludio. Okay. Gotham City es el hogar de un carnaval de mortíferos criminales. Joker, Poison, Matt y Killer Croc han hecho su mejor esfuerzo por llevar a la anarquía a las calles de la ciudad, a sus callejones y alcantarillas. Afortunadamente, Gotham también es el hogar de Batman y a través de los años ha logrado mantener esta galería de truhanes a raya. Pero ahora se acerca al final de su eterna colección de enemigos. Emerge la amenaza más mortal de todas, un guerrero frenético conocido como Bane. Su destino: destruir a Batman y apoderarse de Gotham City. Se va a componer de tres tomos. Batman Nightfall se compone de Batman Preludio a Nightfall. Batman Nightfall, que es este. Batman Nightfall Volumen 1.
que es el de abajo, y próximamente nos va a llegar Batman Nightfall volumen 2. ¿Qué tiene de especial esta historia? Esta historia nos muestra el inicio de Bane, en donde nació, que empezó con la venganza de Bane, y aquí te muestra sus comienzos desde niño y cuando fue su primera confrontación, y también te muestra todo lo que tuvo que pasar Batman llegar al desenlace que todos queremos. Como les he dicho, lo nuevo que ha salido fue Días Fríos y volumen 1 de Batman Nightfall. Les vuelvo a repetir que lo pueden conseguir en los puestos de periódico o en Sampo. Estos, como ya tienen que ya pasó, son del mes pasado. Se los pueden encargar a un amigo de periódicos para que se los consigan, o en el mismo Sambors los pueden conseguir, aunque a veces están maltratados, pero es cuestión de que ustedes lo cuiden. Cuando consigamos el tercero de Batman, vamos a dedicarle un video completo de esta historia. Eso es todo de mi parte, gracias por seguirnos al canal, espero que les haya gustado el video. Les espero que se suscriban, les den like y nos vemos la próxima.